Palermo, ese que entre valles y montañas hace florecer esta tierra de antiguos guerreros paeses. El desierto de la Tatacoa tiene otro motivo para visitarlo, y es la posibilidad de disfrutar del que muchos llaman el mejor cielo de Colombia. Tierra yaguareña, tierra de agua y de montañas, lugar de leyendas y de fe, en donde la nobleza de sus historias hacen olvidar hasta las penas. Fruta, fruta, fruta. En el departamento del Huila también somos región. Soy María Eugenia Ramírez Fierro, nacida aquí en Yaguarán. Lo que más me gusta de Yaguarán es nuestro templo Santa Ana. La represa de Betania. Es un sitio turístico, pueden dar paseos en bote, es muy bonito. Me siento orgullosa de estar aquí en mi pueblo y vivir porque he nacido y criada aquí en mi pueblo Yaguarán. Porque es un pueblo de una familia sano, un pueblo muy sano, de una familia agradable, donde viene cualquiera de las personas turísticas, nunca le cerramos las puertas, siempre las puertas de nuestras casas son abiertas. Me siento orgullosa de aquella Yaguará. Porque la gente es muy amable, respetuosa, le gusta tener todo en orden. En sus fiestas se distinguen por ser muy amables, se distinguen por eso. Nos sentimos orgullosos y nunca lo puedo decir que no. Siempre soy una gran yaguareña, legítimamente yaguareña, del pueblo yaguareño. Aunque fue una imposición para los habitantes de Yaguará, algunos de ellos, como es el caso de Orlando, dio vuelta a la página y la convirtió en una oportunidad de negocio. Uno de los referentes, Orlando, del municipio de Yaguará es, por supuesto, la represa de Betania. Pero para conocer la importancia que tiene también hay que hablar de lo que pasaba antes aquí, porque es que aquí está inundada una gran cantidad de tierras que eran cultivables. Sí, señor, pero precisamente se habla de que Yaguará hacía parte de, prácticamente era la capital arrocera del departamento del Huila, pero cuando hubo lo del embalse Betania fue un cambio drástico en la comunidad y prácticamente las personas que estaban acostumbradas al cultivo del arroz, a lo de la ganadería, tuvo que venir a otras metodologías de trabajo como la pesca, que es prácticamente lo que permite la del embalse de Betania en este momento. La represa hace, digamos, tipo una V, ¿sí? Por el lado de Yaguará, donde se encuentra una punta, ingresa lo que es el río Yaguará, que el río Yaguará lo une el Pedernal y el Callejón, que son los ríos que vienen del municipio de Iquira y de Teruel. Pero por el otro lado de la punta se encuentra también el río Magdalena, que es nuestra arteria principal por del departamento de Colombia, sí, señor. El otro lado de la loma. Y igualmente allá también la surte en otros ríos, como el río Páez, y Río Negro también. En esas 7.400 hectáreas, que es lo que tenemos aquí al fondo y por todo lado, digámoslo así,
Hoy en día, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son, además de pronto, de la actividad de la crianza de peces, qué otro tipo de actividades se realizan? ¿Para qué, después del conflicto, sirve la represa? Bueno, después, prácticamente al ver este cambio de la represa, hace que las personas pues, se interesen también un poco más por el turismo, ¿sí? En ese momento se pueden realizar recorridos en lancha, un recorrido muy espectacular hacia la parte donde se encuentra Casa Máquinas, los vertederos, la Cueva del Amor, que le llamamos también así, un lugar espectacular, para hacer recorridos en lancha, ya sea familiar, empresariales o familiares. Y también se pueden practicar otro tipo de deporte, como los que son los kayak, más deportivo, también lo del skid, o también lo de la dona, que es lo que tenemos en este momento. Y pues sí, hay personas que vienen aquí a orillas de la represa, toman un delicioso baño porque el agua siempre es algo fresquita, vienen en paseo familiar y a disfrutar también un fin de semana aquí en Yaguará. Pues Orlando, gracias por la información. No sé si me vaya a meter al agua porque yo creo que está un poquito más que fresca, aunque para este calor estaría perfecto. Pero me alegra pues que de una u otra forma ustedes le hayan dado la vuelta a eso que antes era un problema y que ahora puede ser una oportunidad. Así que gracias por recibirme y por hablar de este lugar. De todas maneras, muchísimas gracias a ustedes por venir aquí, totalmente bienvenido las veces que quiera a disfrutar de todo eso que tiene el municipio de Yaguará. Aquí estamos en el desierto de la Tatacoa, laberintos del Cusco. El desierto de la Tatacoa tiene una formación geológica muy típica y muy atractiva para visitantes extranjeros y nacionales. Me dijeron de Tatacoa y por eso decidí venir. Que vengan a visitar esta cosa bonita que tenemos nosotros acá y todo. O me siento en un ambiente muy bueno porque aquí es muy tranquilo para vivir. Y merece la pena conocerlo. Los colores del desierto se mezclan con la escasa vegetación dominada por cactus y algunos arbustos. Aquí la tierra cambia de color dependiendo de la hora del día y del sol. Caminar por estos laberintos es una grata experiencia. Hay un lugar donde sentarnos, Gilbert, que obviamente ha sido construido, pero que tiene de fondo la torre, uno de esos lugares que dice usted se le ha dado nombre justamente por la manera como la misma naturaleza la ha moldeado. Pero es también un estoraque. Sí, señor. Ese es la famosísima torre o el estoraque mayor. ¿Qué realmente es un estoraque? Un estoraque que es una formación rocosa tallada por agua hirviente en forma columnar que conserva la parte vegetal. O sea que este lo mantiene ahí, lo que son esos arbolitos y esos cactus. Sí. Porque las raíces hacen un proceso de amarre y es la que prácticamente lo mantiene ahí. Anteriormente existían dos, esta y aquella que prácticamente ya se ha dañado, o sea, la mano derecha, que la llamaban las torres gemelas. Solo nos queda una. Se nos queda una, sí, ese nos lo protege ahí la vegetación que tiene en la parte de arriba. Pero eso me llevaría también a pensar que lo que se quiere es que sea un lugar que usted pueda visitar con toda la tranquilidad y usted no corra el riesgo de decir voy a la Tatacoa y de repente me pierdo o no voy a encontrar algo que me acerque un poco a la civilización. Sí, se hacen senderos, realmente se están haciendo senderos para que el turista se sienta seguro del lugar. Sigamos caminando. Vamos. Por momentos la Tatacoa parece un lugar para dejarse llevar por el sol y la arena, un sitio en el que es posible empezar a entender desde otra perspectiva el mundo al que pertenecemos. Aquí hasta los pensamientos tendrían eco y por eso es mejor caminarlo en silencio. Santo Lavado Planía, soy oriundo de este municipio de Palermo. Yo llegué a Palermo en el año 2004 a la rectoría de la institución educativa El Juncal. Es un municipio muy acogedor, muy agradable, la gente. Los palermunos son fiesteros, alegres y muy solidarios. Palermo es caracterizado y a lo que viene mucha gente a degustar en nuestro municipio es la famosa sevillana,
con los bizcochos de Aschira en la famosa cafetería La Andaluz. Está la Gruta de Santa Rosalía, muy, muy conocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Palermo es un municipio que en el campo cultural tiene un gran trabajo. A nivel municipal se desarrollan las escuelas de formación artística como una estrategia para rescatar la cultura huirense. Los palermunos nos caracterizamos básicamente por ser personas acogedoras, amables, hospitalarias, y las personas que llegan de otros lugares a Palermo pues se sienten como parte de nuestra familia, porque somos así, nos gusta ser hospitalarios. Bienvenidos todos los turistas a Palermo. Palermo es un municipio sano, de gente honesta, trabajadora, alegre, emprendedora. Que vengan a visitarnos, a conocer nuestra gran parte cultural, los sombreros de pindo, los bolsos, a degustar la sevillana, a disfrutar de nuestros balnearios y de nuestros paisajes. Sí, vivo feliz desde luego, y por eso no he buscado otro sitio de residencia, porque aquí está mi familia y aquí gozo de un sano ambiente. Wilton Esteban es artista plástico y descubrió que la mejor manera de engrandecer su profesión es compartiendo su conocimiento, especialmente con los niños y las mujeres de Palermo. El arte es pasión, es enamorarse de lo que uno hace. El amor que uno tiene al coger los pinceles, al contacto con la pintura, eso es arte. Poder coger los colores, la paleta, manchar un lienzo, sentir la sensación de la pintura, eso es pasión, y el arte es eso, enamorarse y pasión. Nosotros nos dedicamos a la academia, a enseñarle a adultos, a jóvenes y a niños a pintar, a que el arte nos ayude a desarrollar la sensibilidad, la creatividad, el desarrollo de la percepción, y que también el arte se les convierta a ellos en una opción de vida. Me siento muy feliz porque yo soy de Palermo, quiero quedarme acá y quiero contribuirle a mi gente. Soy un convencido de que la gente de Palermo es supremamente creativa, con ganas de salir adelante, y el arte yo sé que va a ser el arma para que ellos se puedan desarrollar en una vida futura. En medio de las cordilleras oriental y central, la ciudad que llena esta planicie recibió el nombre de Neiva hace varios siglos. Su historia se entrelaza con la cultura de un pueblo que se hace llamar orgullosamente Opita. Rivera es un municipio ubicado a 15 minutos de la ciudad de Neiva, conocido como el municipio verde de Colombia, contagiando así el ambiente de un agradable aroma que da la bienvenida. En límites con el Tolima y bañado por tres ríos, Villavieja pasó de ser el Valle de las Tristezas para convertirse en patrimonio y puerta de la huilensidad. Freddy Steven Borja Perdomo, estudio en la institución educativa Gabriel Plaza y estoy en grado 10. Ay,
Tranquila. La historia que les voy a contar hoy es la historia de la Patasola. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, una mujer le fue infiel a su marido. El marido, al descubrirla y al castigarla, le amputó una de sus piernas. Y ella fue condenada a vagar en la manigua, bosques y selvas espesas. Esta se llenó de odio y resentimiento y vive vagando en los caminos, asustando a los hombres trasnochados y bebedores. En las calles de Villavieja, el totumo crece casi como maleza. Sin embargo, sus posibilidades se estaban quedando en el pasado, y fue por esto que Gabriel lo adoptó y le dio un lugar muy importante dentro de su propia casa. Gabriel, llegar a su casa es llegar a un lugar que se ha vuelto emblemático aquí en Villavieja. Y lo digo porque cualquiera creería que esto es una tienda, un almacén o un museo, pero es su casa. ¿Cuánto tiempo le ha entregado usted al totumo? Yo soy artesano aproximadamente 18 años. Uh-huh. Le entregué 7 años al Museo Artesanal Casa del Totumo. Y en este momento llevo 2 años y medio abierto al público. Y para empezar a hacer todo este tipo de cosas, que como le digo, en su caso se convirtió en un museo, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo dice uno, yo voy a convertir esto en una artesanía? Comenzamos trabajando a puro cuchillo, ¿sí? Comenzamos trabajando a puro cuchillo, más que todo haciendo licoreras, haciendo lamparitas, porque no teníamos el modo de tornear. Ajá. Nos llegamos al momento de que nos dieron la capacitación en manejo de torno, comenzamos a tornear. Acá hay una asociación que se llama Asociación de Artesanos Los Amigos, en lo cual ahorita hemos hecho muchachos muy buenos. Puedo decir que son los mejores en Totumo. ¿Se podría hacer lo que yo quisiera con esta semillita? Pues prácticamente lo que uno quiera lo puede hacer. Inclusive el totumo se deja moldear. Estamos sacando bebidas, estamos sacando comida del totumo. ¿Qué es un valor agregado? Que es un valor agregado al totumo. Ahorita la gente en Villavieja valora el totumo. Anteriormente no lo valoreaban. Lo cogíamos a piedra, lo cogíamos a patada, lo rompíamos. Ahorita no. Ya el totumo en Villavieja tiene un valor agregado. Y tiene un espacio tan importante como este, que usted mantiene y que usted creó, así que para mí es de verdad gratificante, Gabriel, poder venir y encontrarme con usted y hablarte totumo. Muchas gracias por recibirme en su casa, que hoy es un museo. Por aquí a la orden, lo que le pueda servir, con mucho gusto. Me sé la historia del Mohán y pues dice así. El Mohán es el viejo chamán curandero y brujo de una tribu indígena. Este indio de cabello largo y ojos brillantes, que deambula con un taloco entre los dientes y se le ve entre la bandera y la campesina, a quienes enamora y embruja. Los tesoros del Huila están en este territorio desde épocas precolombinas. Una muestra de esto se ubica en Neiva y es una invitación permanente a disfrutar del departamento. La primera sensación, Lisandro, que tuve cuando entré aquí fue: aquí me quieren antojar. ¿Es esa la intención? Y cuando digo antojo, usted sabe que me refiero a que aquí lo que me dan es ganas de explorar, de conocer todo lo que tiene el departamento del Huila. ¿Este museo qué nos ofrece? César, pues gracias por la visita. Sí, claro. El objetivo principal del museo es precisamente, como lo estás diciendo, invitar, motivar a los propios y a nuestros visitantes
a que se interesen un poco más por nuestra cultura, sobre todo por la cultura arqueológica del departamento y concretamente por la cultura agustiniana. Cuando hablamos de esas culturas, y usted ya menciona una como es la agustiniana, ¿por qué este museo le abre ese espacio? ¿Qué significa el haber tenido una de las culturas más importantes en nuestro país? Hay que rescatar que es una cultura milenaria. O sea, acá tenemos una línea del tiempo donde nos indica que las excavaciones o los hallazgos con mayor antigüedad datan incluso del año 4000 antes de Cristo. Me pondría a pensar que para entendernos como huilenses e incluso como colombianos, pues no podemos dejar de lado esto, por pequeño que sea. Tenemos que decir que el Huila es un departamento muy, muy variado en sus pisos térmicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hacemos la sola comparación del clima de las dos culturas, ahí empieza a haber una diferencia grande. La cultura agustiniana se desarrolló en un clima mucho más de altura, de alta montaña, y la cultura de Colombia es un poco un clima más templado. Entonces, ahí también hay una gran diferencia. Ya aquí estando en Neiva, entonces usted decide si se va para lo caliente o se va para lo frío, pero no, al final va a terminar entendiendo y visitando ambas partes. Sí, así que, Lisandro, muchas gracias por este recorrido y este trabajo, pues hay que venir y disfrutarlo de verdad. Es muy amable. No, invitarlos a Colombia, que vengan y nos visiten al Huila, que es todo un paraíso por descubrir. Mi nombre es Jady Caterine Tobar Araujo Granada, mi colegio es Gimnasio José Eustacio Rivera, tengo 10 años y estoy en el curso quinto. La Madre Monte está vestida de hojas y líquenes, ella vive en la profundidad de los bosques. La cabellera, víctima de soles y lunas. Su rostro está cubierto de hojas, musgos y sombra. Aquí en Rivera Huila también somos historias. Visitar el Termal Los Ángeles es como ir al cielo, y al mismo tiempo es la posibilidad de disfrutar del principal atractivo turístico de Rivera. Es como un ángel que al llegar a Rivera, lo primero a lo que lo invitan a uno es a los termales. Pero no es común que quien esté detrás de esto sea un español. Empecemos por ahí. ¿Por qué llega usted aquí y se queda en Rivera? Pues nosotros con mi esposa veníamos de vacaciones aquí, ella es de Neiva, y en una de esas vacaciones pues conocimos este sitio, pues yo lo conocí. Rivera pues es un destino que está ya consolidado por la oferta termal. Usted decide hacerle una apuesta a algo que ya era común dentro del municipio, que lo hacía, usted bien dice, eso atractivo, pero también con una propuesta distinta, porque se puede ver que es un lugar que está también alejado un poco de lo que convencionalmente se conoce como el termal. ¿Por qué quizá decir acá se puede hacer algo que valdría la pena? Pues realmente el termalismo en Colombia, y es algo que se da, pues yo me daba el trabajito como de conocer la oferta termal aquí en Colombia, y el uso es muy, muy recreativo, ¿no? Es muy lúdico. ¿Qué cree usted que entonces ha ganado Rivera con ustedes? Pues en el rollo turístico que digo yo, cuanto más opciones y más alternativas haya, mejor, ¿no? Y si son innovadoras y tienen reconocimiento y a la gente le gustan, pues yo creo que para un destino es muy importante, ¿no? Claro. Bueno, pues me encanta haber llegado a este, no sé, pedazo de cielo, ya que estamos en medio de Los Ángeles. Uh-huh. Así que es un gusto, Ángel, de verdad, venir, y muchas gracias por recibirnos. Bueno, con mucho gusto, para mí también.
Entonces, vamos, vamos, que eso acá va a haber una tragedia. Sí. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.